En el marco de la estrategia de la Unidad Nacional de Seguridad y Justicia desarrollada en el municipio, no solo se ejecutaron actividades de prevención, también se priorizaron otras estrategias con el propósito de garantizar seguridad y legalidad en los distintos barrios y establecimientos de comercio. Y a la población en general, que los establecimientos tengan todos los documentos como tal para poder funcionar correctamente. Tenemos que llegar también a una cultura de legalidad total, 100% legalidad, 0% de tolerancia con la ilegalidad en todos los aspectos. La priorización y focalización se dio de manera integral, donde la presencia institucional, en este caso de la policía, con sus diferentes funciones y, claro, el apoyo y fortalecimiento de los gobiernos local, departamental y la fiscalía, tienen un solo propósito, aportar a la seguridad. Identificamos unos factores de riesgo claves en el municipio. Es por ello que, especialmente esta semana, vamos a hacer una serie de actividades en las instituciones educativas. Buscamos que nuestros niños, niñas y adolescentes eh, prengan el consumo del SPA, todo lo que es sustancias psicoactivas, el tema de estupefacientes, conozcan cuál puede ser la penalización en el momento de que puedan portar ese tipo de sustancias y pues de esta manera queremos generar las, unas condiciones óptimas de convivencia y seguridad ciudadana para todo el municipio. Las principales actividades realizadas para esta ocasión se enmarcaron en el apoyo en seguridad a los barrios, de visitas a establecimientos de comercio y sector hotelero, entre otros aspectos que buscan prevenir la comisión de delitos y esclarecer los ilícitos.